Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA. Y comencemos una vez sin más dilación, sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo, en el que fue un día bastante tranquilo el de hoy, la verdad. No hubo mucha cosa, no hubo mucho rumor ni mucha noticia muy importante, sobre todo porque la NBA está medio en stand-by por las finales, obviamente. Ustedes saben que hasta que terminan las finales, los equipos en general están tranquilos. Algunos me preguntan, 2x3, ¿pueden hacer traspasos ahora mismo los equipos? Bueno, los que no están jugando las finales, sí, pueden. Pero en general general se da que los equipos esperan a que terminen las finales por una cuestión de cortesía, de respeto, como para empezar a anunciar las cosas que van a hacer a futuro. Entonces, a partir de esto está todo como muy quieto todavía, pero eso sí, en Boston la cosa está muy fuerte porque la gente está como loca para el juego 5 del próximo día lunes y se supo en el día de hoy que es el evento deportivo más grande de la historia de Boston, sin duda alguna, el juego 5 entre Celtics y el equipo de las Mavericks, al menos en materia de precio. Nunca hubo un partido tan caro de nada, de absolutamente nada. Obviamente esto va también de la mano de la inflación, de la mano de todas estas cosas. Obviamente en dinero mismo capaz que habría que hacer algunos cálculos más para saber a ciencia cierta en dinero real cuánto es, pero puramente en materia de dinero neto bueno, 2.213 dólares el precio promedio de las entradas en Boston para el próximo lunes a ver si Boston puede celebrar en el quinto partido con su gente o si Dallas le arruina la fiesta el próximo lunes justamente también la gente que va a pagar un dineral realmente para ir a ver al equipo de Boston Celtics que bueno, tiene un Derrick White que está ahí medio esperando a ver qué pasa con el tema de la selección estadounidense de cara a los próximos Juegos Olímpicos dice Woznarowski que Kawhi es bastante probable que no juegue Bastante, bastante probable Y que, obviamente, Derrick White es un jugador a tener muy en cuenta para ese lugar Dice Woch Me han dicho que Derrick White aparece como un candidato potencial real para el equipo de Estados Unidos En los Juegos Olímpicos de verano Si Kawhi no puede rehabilitarse del éxito con, esa, del, con éxito de esa inflamación de la rodilla que lo mantuvo playoff. Bueno, Derrick White finalmente va a ser el indicado para ir en este caso, cosa que es muy probable realmente. Yo no creo que Kawhi vaya a jugar los Juegos Olímpicos. Otra vez se perdió los playoffs, otra vez no pudo estar, tiene la rodilla bastante maltrecha. Yo creo que eh, Kawhi no va a ir a los Juegos Olímpicos. Sería muy raro realmente que también sucediendo eso. Me da toda la sensación de que probablemente Derrick White va a ser el indicado para ocupar ese lugar. También andaba por ahí en la vuelta Halliburton, que bueno, estaba por allí también a ver qué pasaba con él. Con muchas ganas estaba Halli. Pero parece que va a ser en este caso de Rick White finalmente el indicado para ocupar ese lugar. Pero lo más importante de Derrick White es su próxima negociación de contrato, digamos. Para los que no somos estadounidenses, y por ahí el tema del oro olímpico estadounidense nos importa un poquito menos. Pero amamos la NBA, sí que es cierto que. Que la renovación del contrato de Derrick White es clave. Y para Boston Celtics es clave. Es, dice eh, Wagneroski también, una prioridad enorme, gigantesca. Y sí, la verdad que sí, evidentemente que sí. Va a ser una prioridad total. Boston puede ofrecerle a White un contrato de hasta 4 años, 126 millones. Yo creo que es un buen contrato. Yo creo que Boston le va a ofrecer a Derrick White este contrato, exactamente este contrato. No está mal, la verdad. Estamos hablando de 31 millones y medio al año. Nada mal. Y Derry White va a aceptar este contrato. Yo creo que va a aceptar este contrato, Derrick White, sin ningún tipo de inconveniente. Me da toda la sensación de que sí, que aceptaría. White ha encontrado como su lugar en el mundo, obviamente, en Boston. Siempre fue un correcto jugador. White, cuando estaba en San Antonio, también lo hacía bien. Pero en Boston, claramente, ha dado un salto de calidad que es brutal. Ha subido muchísimo su valor, por supuesto. Pero creo que él se debe querer quedar. Y la verdad es que el contrato es bueno. Estamos hablando de 126 millones de dólares. No es poca cosa, por supuesto. Boston, con este contrato, si le da a White este contrato, quedaría medio apremierto salarialmente sí un poquito pero tampoco tanto la verdad tampoco tantísimo estamos hablando de que white ganaría 30 millones Rujoli y 30 por 30 también ahí tenés tres de los titulares el año que viene va a ganar en este caso Horford 10 no es tanto dinero y después, bueno, obviamente tenés a Yale y a Tatum que van a ganar 50 cada uno, una cosa por el estilo. Obviamente ahí sí tenés un poco más. Pero la realidad es que, bueno, Boston va a andar en 180 y pico, 190 millones, 200 por ahí. ¿Va a estar en impuesto de lujo? Sí, seguramente que sí. Pero no es imposible, no es una locura, no es una locura, no es el récord máximo. Warriors ganó bastante, eh, perdón, gastó bastante más el año pasado, por ejemplo, por decir algo. Entonces tampoco es que es una barbaridad total. Me parece una buena opción y además estamos de acuerdo que esta suba salarial digamos este esta renovación de contrato de White arrancaría el otro año porque el año que viene White todavía tiene contrato o se arranca el otro año recién por lo que para ese entonces, seguramente el tope salarial va a haber subido más todavía. El tope va a estar bastante más alto. El impuesto de lujo va a estar bastante más alto. Y capaz que Boston está bastante cómodo en ese momento también, como para pagar eso. Porque además tiene pinta de que el tope va a subir bastante. Va a subir realmente 10%, 10%, 10%. 10% pero en un par de años, seguramente va a estar en 200 millones más o menos, impuesto de lujo o algo así. Y Boston va a estar por ahí. Tampoco va a estar tan despegado Boston. Así que me parece interesante. Es una buena opción. Creo que para los dos sería lo ideal. Porque Derrick White se ha convertido en un jugador vital para el equipo de Boston Celtics de cara a lo que se viene. Por otra parte, bueno, estuvo en vid allá en el estadio mirando al equipo de Boston Celtics justamente contra los eh, Dallas Mavericks. Estuvo por allí en Dallas y estuvo casualmente o no tan casualmente, no lo sé, con Paul George. Porque Paul George ha sido invitado por ESPN para comentar un poquito de los partidos por allí, hacer los, las previas de los partidos y los postpartidos. Está Paul George habitualmente en ESPN. Obviamente que Envid seguramente está reclutando un poquito por allí, ¿no? Habrá que ver qué sucede. Pero está clarísimo, está clarísimo que eh, Envid eh, quiere tener a Paul George de compañero de equipo. Eso está clarísimo. Y bueno, Paul George está tanteando un poquito la situación. Ayer comentaba a Brian Wichord que eh, los Clippers y Paul George no están en la misma página salarialmente, ¿no? Cuestión de años de contrato, sobre todo. Entonces, a partir de eso se abre la oportunidad de que Filadelfia vaya fuerte por Paul George. Veremos qué sucede, pero ahí haciendo de las suyas Envid tratando de convencer seguramente tras bambalinas a Paul George de firmar con su equipo en este caso. Un Envid que por otra parte habló un poco de Boston y no los banca nada. O sea, los detesta los Boston Celtics y lo dice así abiertamente, y dice: No los soporto. Odio Boston, gran ciudad, grandes fanáticos, pero. Pero con suerte, esta temporada baja encontraremos una manera de mejorar y añadir algunas piezas. En bid de reojo mirando ahí a Paul Short también haciendo la verdad que a ver la realidad es que estuvo estuvo gracioso no porque mirando ahí un poquito a Paul George eh, esa parte estuvo gracioso no entiendo yo la parte en la que una cadena importante como es en este caso ESPN o anteriormente TNT lleva a un jugador a hablar mal de otro equipo me parece un poco feo la verdad no la entiendo esa parte no me gusta mucho me parece un poco de mal gusto porque los fans de Boston se pueden sentir un poco digamos vilipendiados por por su o, o faltados al respeto por su eliminado y no hace falta pero bueno sí que es cierto que la situación es curiosa Cuanto menos la situación es curiosa, porque la realidad es que estaba ahí haciendo un, una especie de tampering total En este caso Joel Envid, hay que eh, recordar que tampering no existe entre jugadores Jugadores pueden hablar cualquier cosa, cuando quieran, donde quieran, no hay ningún tipo de problema Son los directivos los que no pueden hablar, eso es importante destacarlo también Así que en este caso no está incumpliendo absolutamente ninguna norma Joel Envid Por otra parte, dice Envid que no cree que los Celtics vayan a ser una dinastía o que lo sean, ni nada por el estilo. Dice: Todo el esta resultó herido, incluido yo mismo, decía Envid. Eh, hablando obviamente, tratando de bajarle el precio un poco a lo que son, a lo que va a ser el anillo de Boston, si es que lo gana, ¿no? Habitualmente se habla mucho de estas cuestiones a ver qué lesionado hubo o lo que sea para darle más o menos contexto y más o menos valor a tal o cual anillo. Bueno, qué sé yo, veremos qué termina sucediendo con esto. Pero la realidad es que si fuera porque Nvidia está lesionado, a ningún campeón se le podría dar mérito. Porque la verdad es que NBA siempre está lesionado cuando llega a los playoffs. Así que tampoco es algo nuevo, tampoco es algo que no haya sucedido nunca, por Envid. Y dice, en este caso también Charles Barkley, que también estuvo comentando, en este caso para NBA TV, que no va a seguir en la televisión. Esto realmente es triste, porque a mí Barkley me cae bárbaro. Me parece un tipo súper gracioso, le añade una cierta frescura a, a, a Inside the NBA, con Jack ahí, los chistes que hacen habitualmente, esos sí, días y vuelta están buenísimos realmente, y creo que se lo va a extrañar. Pero dice Charles Barkley que, bueno, el próximo es el último año, sabemos que hay problemas de TNT para renovar contrato con la NBA y para tener partidos televisados a futuro, entonces es como que Barkley dijo, oh, "Ya está, yo igualmente no quiero saber de nada, no me interesa más nada, ya está. Último año y punto. No me interesa todo lo que vaya a suceder. Igualmente veremos qué pasa, ¿no? Veremos si cambia de parecer eventualmente o realmente el próximo es el último año. Capaz que se toma algunos años y después puede llegar a volver, no estaría mal. Se dice que ESPN igualmente lo querría tener a Charles Barkley por allí. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué termina pasando, pero bueno, Barkley parece que se retira finalmente en este caso de las eh, televisiones, ¿no? De cada uno. Así que, una pena. Una pena por Barclay que es un tipazo realmente. Por otra parte, bueno, importante. Eh, Taylor Smith del Ignite. Ha estado siendo interesante para muchos equipos también. Está siendo visto con muy buenos ojos para varios equipos. Smith ha visitado a Portland Blazers, pick 14. Miami Heat, pick 15. Lakers, pick 17. Pelicans, pick 21, si mal no recuerdo. Raptor tiene un pick. 20 o 19, 20 por ahí, Nick tiene el pick 24, 25, Wizards, no me acuerdo qué pick tiene. Creo que tiene un pick 27 por ahí, Wizards 28 algo por el estilo. Hay varios equipos que lo están mirando muy pero que muy bien. 19 años para él, 6 11 mide, alto, largo, atlético. La verdad es un jugador muy a tener en cuenta para cualquiera de estos equipos, ¿no? Y me gusta bastante para cualquiera de estos equipos también. Me gusta para Miami, me gusta para Lakers. Me gusta para cualquiera de ellos dos. Me parece que es un jugador que le puede dar un rendimiento bastante inmediato dentro de todo y que realmente cumple con las tareas que estos equipos necesitan, ¿no? Que es un 4 largo, versátil, atlético. O sea, me parece que tanto para Miami como para Lakers, los equipos que van a estar armados la próxima temporada, como para tratar de competir lo mejor posible, no sé si ponerlos de. Favoritos a ellos porque ahí ya no sé si no estoy tan seguro. Son dos equipos que han quedado eliminados en primera ronda. Salvo que hagan cambios muy importantes. Pero sí que es cierto que son equipos que van a tratar de ser favoritos eventualmente. Y que un jugador de esta índole puede ser interesante para cualquiera de ellos dos. Pero más interesante es ver qué hace Atlanta con el pick número uno del draft. Esto es más interesante todavía. Y dice Kevin O'Connor que los Hawks han tenido conversaciones con equipos sobre la posibilidad de bajar del puesto número uno general. Atlanta está evaluando actualmente todas las opciones, pero un intercambio probablemente indicaría que Donovan Klingan es su objetivo preferido en este caso. No sería tan loco, no sería tan loco que esto termine sucediendo. A ver, veo yo por ejemplo... Que en este caso Houston podría subir un par de escalones y elegir capaz que a Rizzer O algo así que les puede llegar a servir un poquito más que lo que le serviría a Klingan en este caso. Klingan seguramente va a ser el pick 3. Es lo más probable que Klingan termine siendo el pick 3. Eh, sea cual fuera el equipo que está en el pick 3. Capaz que llegue a bajar el 4. Veremos qué pasa. Pero ahora mismo está siendo visto con muy buenos ojos. Eh, pero se supone que el 1 y el 2 son Sar. Y risacher No sé en qué posición. Pero eso se supone que son los números 1 y 2. Entonces, claro, algún equipo que quiera a Klingan, quiera. Asegurarse a Klingan o lo que sea, o que quiera a Rizazzier y Atlanta puede llegar a quedarse con Klingan finalmente. Puede bajar un poquito. Voy a decir algo igualmente: para mí Klingan está un poco sobrevalorado. A mí me gusta Klingan, eh. A mí me gusta, me parece un muy buen jugador. Creo que va a ser bueno, pero me parece que está un poco sobrevalorado. Para mí Klingan está bien como pick 5, 6, 7, por ahí puede andar, pero no sé si tanto, eh. Hay, hay gente que lo está poniendo con el pick número 1 o lo que sea. No sé, la verdad, la verdad, sinceramente, con una mano de corazón. Eh, tengo mis dudas al respecto. Creo que hay gente que se pasa un poco. Y yo no sé si esto es realmente la visión de los equipos o qué. Pero a mí me parece que no es para tanto, la verdad. Yo le veo menos techo que a varios otros que andan por ahí en la vuelta y que me gustan bastante, bastante más. Un pivot que, bueno, no es tan versátil, es una especie de goberta en el mejor de los casos, no sé. Un pick 1 en eso es complicado, la verdad. Pero bueno, eso es opinión personal mía, no sé si alguno estará de acuerdo o quizás no tanto. Por otra parte, hay que hablar también de la extensión, ya que volvemos con el tema extensiones, de Andrew nemhard porque los Pacers ahora en las próximas semanas. Serán elegibles para darle a Andrew Nemhard una nueva extensión de contrato, una extensión, la primera para Nemhard en este caso. Estamos hablando de que el número máximo de extensión se proyecta a lo de 78,5 millones en 4 años. El salario de Nemhard en 2025-26 aumentaría de 2 millones a 17,5, una suba muy sustancial. Nemhard y Pascal Siakam, quien también firmará un lucrativo acuerdo a largo plazo, están representados ambos por Life Sport Agency. El Escolta emergente indiana puede firmar oficialmente una posible extensión el 22 de julio, y yo creo que la va a firmar. Yo creo que la va a firmar, ¿no? Está todo dado, parece que está todo dado, porque obviamente. Si Akam se, se va a quedar y va a firmar una gran extensión, por supuesto, la máxima que haga falta. Se la van a dar. Y Life Sport eh, quiere que mejor obviamente, siga en Indiana, donde tan bien lo han tratado y donde tan eh, bien ha jugado y donde ha explotado realmente. A partir de eso, me parece una buena oferta, me parece una buena opción, ¿eh? Nemhard va a tener ya un añito más, un, un año más por delante. Toda la temporada que viene, porque la temporada que viene todavía tiene contrato, es para la otra la extensión. No está mal, la verdad. Nemhard 17,5 millones al año para los que estamos viendo que se paga la NBA a día de hoy para lo que ha jugado Nemhard últimamente no está mal eh no me disgusta para nada me parece una muy buena opción a decir verdad así que veremos qué sucede con este chico pero seguramente se va a llevar ese acuerdo de casi 80 millones por los próximos 4 años por otra parte una de las cuestiones más curiosas que pasaron las últimas horas ha sido este temita de eh, Clay Thompson yo hice un video en el día de hoy se los voy a dejar por allá arriba si me acuerdo es lo más probable que no pero si me acuerdo lo voy a dejar por allá arriba Clay eh, dejó de seguir a Warriors en Instagram, que es su red social de preferencia, digamos. Eh, seguía a los Warriors, lo dejó de seguir, dejó de seguir también a, a Steph un rato, después lo volvió a seguir de vuelta, creo. Eh, también borró todas las fotos que tenía del anillo del 2022. Eh, todas esas fotos las borró también. Todo lo que había subido él respecto a Warriors desde eh, más o menos eh, mayo, creo que fue de 2022 hasta acá. Eh, también borró todo eso, todo eso lo borró. Así que mucha gente, claro, se empezó a preguntar qué pasa, qué onda, por qué hace esto Clay. Clay parece que no está muy contento con cómo Warriors le ha tratado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estuvo hablando hoy Draymond Green al respecto. Estuvo hablando de Draymond Green en su podcast, obviamente, habitual. Estuvo hablando de Draymond Green. Y dice, creo que es cómico. Sé que todos ustedes querrían que los sentimientos de alguien fueran heridos o algo así. Pero es que nunca va a ser eso. Es hilarante, dice Draymond Green. Que no quiso hablar mucho al respecto. Dice, la verdad me preguntan por esto. No tengo mucha idea. La verdad que no tengo mucha idea de qué es lo que está pasando, dice Draymond. Vayan a saber, ¿no? Vayan a saber qué es lo que realmente sabe Draymond y lo que no. Capaz que no quiso hablar mucho Draymond tampoco. Capaz que Draymond prefirió directamente sacar afuera... Eh, la situación, o sea, le acaba por un costado y punto. Esa es la realidad, yo creo que sí. Y está bien, o sea, Draymond tampoco tiene por qué meterse ahí, tampoco tiene por qué meterse en eso. Pero bueno, la manera en la que lo dice no deja de ser curiosa. Que es gracioso que Clay haya dejado de seguir a Warriors, todo eso, qué sé yo. Está pasando un momento raro, Warriors. Es todo muy delicado lo que pasa en Warriors últimamente. Es todo medio extraño. La verdad, veremos qué termina sucediendo. Ojalá sea lo mejor para el equipo. Ojalá se pongan todos de acuerdo y puedan estar todos contentos. Que Clay se quede, que se lleve un buen contrato, pero tampoco un contrato que agua. Warriors lo ate tanto, lo que sea, que se pongan las partes de acuerdo, obviamente, y que puedan sacar esta situación adelante, porque lo ideal sería que todo vaya por buen camino, pero bueno, la verdad que entre que Clay se, mm, está medio berrinchudo últimamente, Draymond hace lo que hace y se ríe y le parece todo gracioso, qué sé yo, es medio raro todo lo que está pasando en Warriors, está manejando medio extraño realmente el equipo, en este caso de la Bahía. Por otra parte, también se está manejando extraño parece Lakers, y estuvo hablando Gary Garibiti. Garibiti histórico completamente de Lakers, histórico completamente, Gary Beatty estuvo, estuvo en Lakers, está en Lakers, se llama el, estuvo perdón en Lakers, como desde el año ochenta y pico, no recuerdo exactamente, creo del 84, una cosa así, o sea, histórico total, como hasta el 2016, si mal no recuerdo también. O sea, no recuerdo exactamente, pero por ahí. O sea, estuvo en Lakers como 30 años, lo cual es una, una leyenda de, de la franquicia, obviamente. Pero no está contento con el camino que ha tomado Lakers, ¿no? No ha estado contento para nada. Es algo que se ha hablado mucho últimamente. De cómo Lakers se mueve. Y dice Garibitti justamente que las decisiones que han tomado Lakers últimamente hacen que sea muy difícil hinchar por ellos, decía Garibitti. Eh, obviamente, obviamente, eh, decía Garibitti a Mepa no se enojen con Vitti, los que sean fanáticos muy fanáticos de Lakers. Decía Vitti algo así como que, bueno, cuando empieza a picar la pelota y veo una camiseta oro y púrpura, obviamente que voy a querer que ganen los Lakers sí o sí. Y cuando veo a Boston quiero que pierdan siempre, decía Garibitti medio riéndose. Sí. Pero también al mismo tiempo decía BT que Lakers últimamente se mueve raro, que es un equipo medio extraño, las decisiones que toman son raras, el tema bueno ahora de Reddick, a ver qué pasa, a ver con Brony, a ver qué una cosa, qué la otra. Es un equipo que se ha movido de manera medio extraña, Lakers, ¿no? Eh, y estamos creo que todos bastante de acuerdo en eso. Que Lakers es un equipo obviamente histórico, es un equipo que, que, bueno, ha tenido los mejores jugadores de historia, que ahora mismo tiene a LeBron James justamente también, otro de los mejores jugadores de historia, que tiene un par de estrellas ahí interesantes como LeBron y Davis, que puede tener un equipo bastante correcto, pero al fin y al cabo siempre terminamos, es como raro lo de Lakers, ¿no? Siempre termina medio moviéndose raro, haciendo cosas raras. Fueron a buscar a Halley, pero no lo consiguieron, ahora van a buscar a Reddick, es como raro todo. Es como bien extraño. Y bueno, Viti hablaba un poco de eso, ¿no? De cómo se ha movido el Lakers, cosa con la que creo que igualmente la mayoría de fanáticos de Lakers van a estar medio de acuerdo que las decisiones que ha tomado la gerencia y los dueños del equipo últimamente no han sido los mejores. Muchos dicen, bueno, es para contentar a LeBron James, pero bueno, al fin y al cabo el equipo es de los dueños, ¿no? No tienen por qué contentar a nadie, pero bueno, más allá de esto Creo que Bitty eh, medio que dice cosas que bueno muchos otros capaz que no se animan, pero es una leyenda del equipo. Y reitero, nadie, nadie puede quitarle el carnet de Laker Gary Bitty Y nada por el estilo. Porque el tipo ha estado mil años a Lakers, ha hecho todo por Lakers lo que ha podido. Y es más hincha de Lakers que cualquiera. Entonces, a partir de eso, creo que nadie puede decirle que no es quien para hablar. Pero sí es cierto que bueno, está eh, últimamente medio frustrado con la dirección que ha tomado el equipo. Y un poquito hablando de esto mismo, la Nance incluso todo hablando, la Nance obviamente no es figura ni, ni, ni leyenda de Laker ni nada eso por supuestísimo que no, pero tampoco entiende por qué Lakers va a buscar a un entrenador primerizo, un entrenador que sea novato, o sea, creo que es algo, creo que es una perspectiva que compartimos. El 99% de la gente, y el 99% incluso de los fanáticos de Lakers, que no entienden bien por qué Lakers no va a buscar un técnico que alguna vez haya dirigido por lo menos algo a la NBA. Y sí, la verdad es que sí, vos tenés a Lebron, tenés a Davis, tenés a Lakers con todo lo que eso implica. anda a buscar a alguien que por lo menos haya dirigido algo alguna vez sería lo ideal. Pero bueno, no, Lakers está ahí buscando. Ahora es Reddy que el entrenador prácticamente está confir prácticamente confirmado. Eh, fue Harley en su momento, pero Harley también era medio una incógnita la verdad, por más que alguno diga bueno pero Harley hizo unas temporadas brillantes en, en el básquetbol colegial, pero la NBA es otra cosa y nunca había dirigido tampoco a la NBA entonces es como medio complicado ¿no? Se mueve raro Lakers, tiene razón Garibiti un poco, se mueve raro y bueno, es una opinión general. Lo dijo Larry Nance, hace algunos días, no me acuerdo quién lo dijo también, o sea, cada dos por tres o, o más de una vez por día incluso, sale gente diciendo, bueno, vayan a buscar algún entrenador que tenga algo de experiencia por lo menos, como para agarrar un equipo tan importante y que ahora mismo está tan complicado, digamos, alguien que sepa lo que es dirigir un partido, por lo menos en la NBA, algo. Pero bueno, Lakers... Va por la suya, ¿no? Lakers va por su camino y bueno, veremos qué sucede con el equipo de cara a lo que se viene. Por otra parte, bueno, hablando un poquito de Bronny, hay un poquito de Bronny, porque comenta en este caso eh, Mark Stein que a los Mavericks le gustaría tener a Bronny James. Dice: Los Mavericks tendrían interés en Bronny James con la selección número 58 del próximo draft de la NBA, dice Mark Stein. Pero los Mavericks también se dan cuenta de que es extremadamente improbable que James todavía esté disponible para ser seleccionado. Y sí, la realidad es que sí. A ver. Dallas igualmente lo que puede hacer si realmente quiere a Bronny es comprar algún pick, cosa que hacen los equipos habitualmente, muy habitualmente. Siempre se venden picks de segunda ronda en todos los drafts. Pick 30 y pico. Lakers compró hace un par de temporadas pick de Austin, eh, no, de, de Max Christie. Eh, le costó creo que 3 millones de dólares, una cosa por el estilo, pick 35 creo que fue. Se compra, puede comprar Dallas un pick y con ese pick ir a buscar a Bronny. Sí claramente que Dallas puede hacer eso. Vamos a ver si lo hacen o qué termina sucediendo, ¿no? Se ha hablado mucho de eh, el regreso o el reencuentro de LeBron con Irving, que vuelven a jugar juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se podría dar eso en Dallas, ¿no? Sería más lógico que se den Dallas quizás de que se dé en Lakers, sobre todo teniendo en cuenta que Dallas ahora mismo está jugando las finales, porque hay algún fanático de Lakers que todavía sueña con Irving en Lakers, no va a pasar, obviamente. Irving no va a ser tan tonto de dejar un equipo finalista para ir a un equipo que a duras penas están los playoffs en los play-in play año sí y año también y bueno, queda Eliminado en este caso en primera ronda, con un LeBron cada vez más grande también, o sea, eso tampoco va a suceder. Pero que el reencuentro sea en Dallas, eso podría ser más razonable, la verdad. Con Bronny por allí de por medio, veremos qué sucede, veremos cuán fuerte va. Ayer también se había hablado de que Indiana podría llegar a ir a por Brony James, porque tienen varios picks de segunda ronda e Indiana puede meter la cuchara ahí. Lo comentaba también en este caso el propio técnico, el propio Ricardo de Indiana Pacers. Vamos a ver qué termina pasando, porque hay varios equipos que están mirando ahí de reojo, pero. Al mismo tiempo, hay algunos eh, scouts por allí en la vuelta que obviamente no, 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 no compran mucho la, la cuestión de Bronny, ¿no? Al menos como jugador él, no compran mucho. Obviamente que después nos ponemos a hablar de que si LeBron estaría en el equipo, lo que sea. Y ahí obviamente sube el valor de Bronny como la espuma. Pero como jugador en sí, dice, creo que Bronny James irá al draft por, eh, por quién es. Y algún equipo realmente pensará que Lebron vendrá si lo seleccionan. Es decir, que los equipos van a buscar a Bronny por. LeBron James, evidentemente, y no tanto por Bronny. Me recuerda a Austin Rivers como jugador, y Austin Rivers ha permanecido en la liga durante más de una década, dice en este caso dicho Scout. Eh, la verdad que Austin Rivers también, o sea, es otro que gracias al nepotismo un poco pudo jugar muchos años en la NBA, y Doc Rivers mismo le dio un gran contrato a, a su hijo, es increíble, pero sí, se dio de esa manera. Voy a decir algo igualmente, Austin Rivers, previo a llegar a la NBA, era mucho mejor jugador que Bronny. Pero muchísimo mejor jugador que Brony, ¿eh? Años luz, mejor jugador que Brony Obviamente, en la NBA fue un jugador bastante mediocre siempre, pero previo a llegar a la NBA, la verdad que era un jugador bastante mejor que Brony Lo de Brony es un poco más bestia, ¿no? En este caso, porque obviamente está Lebron por allí. Tienta más. O sea, Clipper en su momento por tener a Doc Rivers por allí. Querían que Doc Rivers sea el técnico contentado, que siga haciéndolo muchos años. Bueno, fueron por ese lado. Pero el caso Lebron, obviamente, puede subir mucho más el valor en este caso de Brony. Veremos qué termina pasando con todo esto. Por suerte, ya la novela Bronny se va a terminar más pronto que tarde. Quedan 10 días nomás para el draft. En este caso, bueno, 11, ¿no? El 26 de junio es. Así que ya vamos a saber dónde finalmente va a jugar en este caso Bronny James. Si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y y obviamente nos vemos la próxima.